Yo vivo en Villa del Socorro y me ha parecido un ambiente muy agradable y en verdad esto es, no vive como si fuera en el campo, que estoy muy relajado, estoy muy callado, pues la comunidad es muy bien. Yo me llamo Felipe Blandón, tengo 52 años, a mí me encanta pintar. Yo empecé a pintar más o menos a los 22, 23 años. ¿Por qué? Porque me motivó y eso viene como de sangre, de familia. Yo cuando estaba pequeño era muy buen dibujante en el colegio. Fuera de eso, un hermano pintaba. Por medio de él que me dediqué yo a pintar, que en ese tiempo era que pintábamos desnudos a carboncillo. Yo trabajo varios motivos. Lo que es el paisaje, el bodegón, el abstracto, el desnudo y figuras también las trabajo. Cuando yo pinto, como que se me despeja la mente. Yo me relajo mucho. ¿Por qué? Porque yo pienso en colores, qué es lo que yo voy a plasmar en el cuadro. Mejor dicho, a mí me atrae mucho porque yo cuando estoy pintando, pienso mucho más que todo en la naturaleza. Yo cuando me siento a pintar, yo me relajo, yo me imagino colores más que todo cuando voy a pintar un abstracto, que son colores de varias tonalidades. Cuando ya voy a pintar un paisaje, ya pienso mucho en la naturaleza, que es como los árboles, los ríos, las piedras, todo. Me ha traído cosas muy bonitas, porque uno entre más días más aprende. Y uno entre más días va más cogiendo, le va cogiendo con más amor a la pintura, le va cogiendo como esas ganas de seguir adelante, echar adelante. Y es muy bonito, la pintura es muy hermosa la pintura. Nosotros antes vivíamos un poco regular porque nos tocaba pagar arriendo, más bien un poco alto. Y los servicios también venían alticos, entonces la situación económica era como más bien como dura. Pero ya con este el apartamentico que nos dio el Isbimet es totalmente increíble, que no lo podemos creer. Nosotros recibimos un beneficio por parte del Isbimet y en este momento estamos viviendo en el apartamento que nos dio el Isbimet. Entonces estamos muy contentos porque es un beneficio que nos ayuda a toda la familia y estamos bien, muy bien ubicados. Tenemos los servicios, somos personas ya que estamos viviendo bien en el apartamento. Es un punto como de relajo. ¿Por qué? Porque esto aquí es muy silencioso, es muy bueno para uno trabajar, no hay tanta bulla. Yo puedo dar más producto en el arte, inclusive hasta puedo dar también clasecitas, que es lo que más quiero también, para que las otras personas también aprendan de mí. Yo he enseñado, yo he dado clases a varias personas y les ha ido muy bien. Yo he estado en varias reuniones aquí con el Isbimet y me han dicho también que si puedo dar clases, yo les puedo dar clases a las personas, formé en un grupo que yo les doy clases para que aprendan y más que todo para tener también la juventud en algo. Entré en el apartamentico propio. Es muy bien para nosotros. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar pensando en un arriendo, no tenemos que estar pensando que nos van a sacar del apartamento, ya es de nosotros. Mi casa es un lugar donde nacen los sueños porque uno está más tranquilo, más relajado y puede uno conectarse más con la gente, con la humanidad, también pensar en proyectos más adelante. El sueño mío es colocar una galería de cuenta mía y marquetería a la misma vez. Y poner un salón donde pueda dar mis clases, que ese es el anhelo mío y yo creo que aquí va a ser un lugar muy bien para eso, para uno, para los proyectos más adelante. A mí me gustaría que la gente que me recordara como por medio del paisaje, de la naturaleza, por medio de cosas buenas que uno tiene. Yo le quiero mostrar al mundo lo que yo hago, lo que yo le doy a la gente, lo que yo enseño, que es todo lo que se relacione con el arte. Esta es mi casa, un lugar donde nacen los sueños.